Dios te habla hoy. Te invito a que te sientes aquí conmigo y medites en la quietud de tu ser. Permite que tu alma descanse serenamente. Deja atrás todos tus problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiarme toda tu existencia. Y yo, Dios, te colmaré con todo bien. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con infinita comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Suelta y deja ir. Confía en mí desde lo más profundo de tu alma. Ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Ábrete a recibir un caudal de bendiciones, un caudal de vida, un caudal de amor, un caudal de sabiduría, salud perfecta y paz mental. Porque bienaventurados son aquellos que creen aún sin haber visto. Yo soy Dios, el Altísimo, que está en medio de vosotros. Al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los instintos, en la parte interna, en esos detalles íntimos de tu existencia. Nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles se han de resolver. Pero todo marcha dentro de un plan divino y perfecto. El plan de la salvación. El plan que tengo preparado para ti. Clama a mí y yo te responderé. Tú llorarás y yo diré, aquí estoy. Pídeme que yo acudo a ti. Pide que te quite el miedo. Es esa condición humana particular. Y yo haré grandes bendiciones en tu vida. Yo soy el consuelo de los acongojados. Yo respondo a tu llamada. Y escucho tus suspiros. Yo te guío justicia y hago que tu camino sea recto. Yo te consolaré y reemplazaré tus sufrimientos con alegría. Porque mi espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida. Todo lo que vivas, todos tus problemas, todo lo que acarree en tu vida no tiene sentido. Pero para mí el sentido es darte felicidad, darte paz, darte armonía, porque yo soy tu Dios, el único y verdadero Dios. Permíteme ungirte con mi luz. Deja que mi rostro te envuelva. Yo soy la respuesta a tus súplicas. Ciertamente con alegría vendrás y tendrás paz. La paz que solo yo, tu Dios, da. Mi amor elimina toda expresión de esfuerzo de tu rostro y suaviza tus arrugas, convirtiéndolas en frescura y felicidad. Mi gozo parará todo sufrimiento y pesadumbre de tu existencia. Yo seco toda lágrima, remuevo todo error, ni olvido de tus faltas en el pasado. Estás sin mancha o imperfección. Mirad, yo soy el purificador. Yo soy el consuelo sagrado. Yo soy tu ayuda. Soy yo quien te sostiene
en tu vida, si necesitas claridad de pensamiento en cuanto a lo que debes o no debes hacer, deja a un lado todo tipo de ansiedad. Declara en silencio que mi sabiduría es tu guía y que mi amor por la armonía es el principio que rige en tu vida. Yo te instruiré y te mostraré el camino. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Yo te guiaré por senderos que no has conocido. Yo seré tu luz en medio de la tiniebla. Yo haré recto los caminos. Todas estas cosas yo haré por ti y no te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente. Cuando tu mente habita, opera en mí, operas dentro de un área que no conoce limitaciones humanas. Solo piensas en términos del mayor bienestar. No hay limitaciones o restricciones, solo hay plenitud. Nada es imposible para mí. Y en la medida que estás unido a mí, nada será imposible para ti. El lugar donde te encuentres es Tierra Santa. ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajaras a las profundidades de la tierra, ahí estoy. Si andas en valle de sombras de muerte, ahí estoy. No estás solo. No estás abandonado. Yo estoy donde tú estés. No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido. Tú no estás perdido. Yo no te he perdido. Solo con un mero susurro y contestaré tu llamada. Y yo soy tu Dios y te amo. Yo estoy aquí. Clama mi nombre y yo te salvaré. Yo escucho tu voz y yo te alejo de tus enemigos y te ofrezco paz perfecta, paz sagrada, armonía y plenitud. Que no se turbe tu corazón, tampoco tengas miedo, porque yo soy el Señor tu Dios. Ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón y te liberaré de duda y temor. A veces pudieras sentirte débil e incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades. Piensas que llevas y muchos caminos largos que son muy pesados para tu vida. ¿Será que no has escuchado mi mandato que dice claramente: esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que estés? Llama y yo te contestaré y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no sabes. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibes, lo recibirás. Yo estoy contigo y estaré contigo inclusive hasta el final de los tiempos. Rinde tus cargas a mis pies. Suelta tus preocupaciones, teniendo la seguridad de que el bien está encarnado en ti y envuelve todo tu ser. Espera por mí en el silencio. Así conocerás mi divina presencia, mi divina misericordia a través de mi Hijo, el Cordero Inmolado, el Cordero sin mancha, Cristo Jesús. Aquiétate ante mí para que estés consciente de mi amor. Aquietarse va más allá de simplemente cesar toda actividad. Significa calmar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedas sentir mi presencia. Estoy cerca de ti, más cerca que tus manos y tus pies, más cerca que tu aliento.
estar quietos y conocer que yo soy tu Dios. ¿Necesitas mi guía para resolver algún problema? Comprométete conmigo y entrégame cada necesidad. Yo calcularé con precisión cada circunstancia, ni un minuto más, ni un minuto menos, porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son míos y por mí siempre lo serán. Eres sabio porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debes tomar. Aquiétate en ese amor que te mando, que aún no conoces. El amor infinito del Padre Eterno y su Hijo Jesucristo. Entra en esa presencia de gozo, de la cual no tienes idea. Yo estoy creciendo en tu alma. Y tu creación ha comenzado. Yo llego, tú no sabes cuándo, solo confía. Prueba tu fe, lo más profundo que tu deseo, y pásate con firmeza, sin que haya duda alguna en tu mente, de que yo estoy trabajando en ti. Yo hago que las cosas sucedan. Suelta y deja ir, desde lo más profundo de tu ser, y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida. Mi curación es sencilla, pura y verdadera, sin importar su manifestación. Espera por mí en la quietud de tu ser, porque esto es amor. No que tú me hayas amado, sino que yo amo y te busco. Y tú me respondes y abre la puerta y yo estaré ahí y cenaré contigo. Acepta a mi Hijo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Yo camino a tu lado, me siento contigo y descanso en tu corazón. Estoy en tu mente, en tu conciencia, estoy aquí en tus brazos, hasta apunto todos tus dedos, siente mi presencia. Estoy contigo, voy delante de ti enderezando los caminos. Nunca te abandonaré. Cuenta conmigo inclusive. Clámame ahora mismo para que yo abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti una lluvia de bendiciones. Cuando yo vierta sobre ti mi bendición, no habrá espacio suficiente para contenerla. Considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes o graneros, y yo los alimento. ¿Cuánto más vales tú, Hijo del Hombre? Yo, el Señor tu Dios, velo por ti. Yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy todo el Dios. Cuando con sinceridad y de todo corazón permites que yo asuma el control, recibe la revelación que yo soy absoluta suficiencia. No importa cuán lejos estés. Piensa que te has descarriado. No importa cuán perdido estés. Siente que yo estoy contigo y en ti. Nunca puedes estar fuera de mi amor. Estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Estoy en todas partes e inmediatamente asistiré para ti en todo momento. Solo espero que me reconozcas y a mi divina misericordia. Nunca te abandonaré, al igual que hice con Moisés, también lo haré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré. Estaré ahí mismo contigo. Solo recuerda buscarme. No busquen ninguna señal. No busquen nada fuera de mí. No hay paz ni descanso para aquellos que buscan fuera de su propio ser. Yo soy el todo suficiente que mora en ti. La mente y tu corazón es el instrumento a través del cual puedes conocerme. Háblame mediante las ondas de mi luz
las cuales nacen a cada momento. Mantén tu corazón claro, sensible y tierno, y aún tus susurros serán escuchados, y yo responderé. Yo te traigo mi gracia y mi gloria. Cuando yo me convierto en una valiosa realidad para ti, encuentras que yo soy todo lo que deseas. Te saciaré a plenitud. Yo soy tu refugio y fortaleza, una ayuda real en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti, no te fallaré ni te abandonaré, porque yo, el Señor tu Dios, omnipotente, reino. No temas, sé firme y verás la liberación que haré a tu favor. Es inimaginable. Estoy en medio de ti. Nada me alejará de ti. Yo te ayudaré porque yo, el Padre, que mora dentro de ti, realizo las obras. Yo tengo poder sobre todo. Sobre todo el espacio, el universo, el mundo, con toda su confusión, no tiene poder sobre mí, porque yo, que estoy en ti, soy más grande que aquel que está en el mundo. Cuando te consumes en el dolor y el sufrimiento, yo soy tu curación. Mi poder ajusta y regula todas las cosas, aún ahora mismo. Yo causo un cambio completo en las circunstancias. Establezco un orden perfecto. Te otorgaré todo bien. Yo estoy obrando dentro de tu ser, dándote la voluntad y el poder de trazar el plan que he planeado para ti. Yo te he escogido y te he designado para que vayas adelante, recogiendo frutos. Hay un lugar en el cual te he colocado y donde quiero que estés para siempre. Un lugar escondido, apartado, donde no están las multitudes. Quizás no entiendas el porqué. Sin embargo, ese es el lugar para aprender a confiar en mí. Confía en mí donde quiera que estés. Yo te guiaré con mis consejos y mi sabiduría durante toda tu vida. Mi palabra será como una lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. En mí, tú demuestras verdad y mi discernimiento. Ya no hay miedo ni confusión en tu vida. Al confiar en mí, tienes a tu disposición el poder más grande del mundo y del universo. Este poder es instantáneo, constante, y no puedes fallar. Yo no contemplo las cosas al igual que tú miras las apariencias externas de este mundo vano, sutil, diáfano, sin sentido, sin esencia. Sin embargo, permito que abras tu corazón para que entienda mi propósito. Otros podrían llegar a ver tus fracasos. Quizás no entiendan, no son fracasos, son aprendizajes. Sin embargo, yo puedo ver en ti lo que haces, mas puedo ver acaso que eres una obra mía. Tú eres mi hijo amado. Descansa en mí y espera pacientemente que yo haga mis obras. Cuando te pases un problema, un fracaso, pases por situaciones difíciles, entiende que ese aprendizaje era necesario para ayudarte a trascender, para ayudarte a crecer, para ayudarte a ir más allá y poder ser parte de mi plan perfecto y mi salvación. Descansa en mí y espera pacientemente que yo haga mis obras. Deja que tu trabajo sea un reflejo de tu vida en mí. Los frutos de mi espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad y fe. Lleva a cabo tus tareas con una canción de alegría en tus labios. Asegúrate que no haya sensación de prisa o presión en tu ser. Las preocupaciones agitan la mente.
deprimen el espíritu y cansan el cuerpo. Deja aquello por lo que te preocupas tal y como es. Si te preocupas, es porque crees que yo no puedo manejar tus cargas. No te llenes de sufrimientos. No te llenes de preocupaciones por nada. Acude a mí y permite que yo tenga rienda suelta dentro de tu corazón. La victoria y el poder llegarán en la medida que me des la gloria y la honra y cuentes siempre conmigo. Tal vez no sea fácil cuando hay una dificultad. Se siente como si estuvieras arrancando algo de tu propia vida. Cuando regresas a mí, recibes grandes bendiciones. No importa cuál sea la naturaleza de tus necesidades, descansa en la seguridad que yo me puedo encargar de ellas completamente, sabiamente y amorosamente. No sufrirás vergüenza alguna, ni ningún enemigo tocará tu morada, ni triunfará sobre ti. Te has de mantener firme, fuerte, y las apariencias externas no te afectarán. Estarás por encima de toda circunstancia al saber que yo soy omnipotente y que soy el poder que dirige toda la creación. Por lo tanto, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad en torno a ti, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y con seguridad te ayudaré. En verdad te digo, estarás en mi mano derecha victoriosa. Yo estoy obrando dentro de tu ser. Mi promesa de paz nunca se ha de quebrar, y la bondad y la vida y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En mí gozas de perfecta paz. No hay confusión, duda ni preocupación. Los problemas y las luchas del mundo no tienen poder sobre ti, porque yo soy quien te sostiene. Yo soy tu alivio y consuelo. No hay nada que pueda perturbar tu calma ni la paz de tu ser, porque mi amor te llena con toda la paz que va más allá de todo entendimiento. Yo he dicho que habito en la luz. Quizá necesitas un periodo de crecimiento, el cual puede ocurrir en el desierto. Estoy contigo a donde quiera que vayas. En esa oscuridad, yo soy tu luz en tu vida. Yo soy la luz del mundo. Yo te protegeré con mis alas. Seré tu refugio. Yo te colocaré en una hendidura de una roca para que no te pase nada. Y te recubriré con mi mano hasta que haya pasado toda oscuridad. Más aún, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. Y como dice, repíteme: si allá en el desierto me buscares, allá en el desierto estoy contigo. Recuerda las palabras que dicen: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siente cuánto te quiero, te abrazo y te cargo. Pongo mis huellas en la arena. Puede que tengas días de incertidumbre. Quizás no sepas el camino que te espera. Es posible que te agobien enfermedades, angustias y sufrimiento. A veces puede llegar a parecer que las cosas que más aprecias están siendo apartadas de ti. El camino que está escondido para ti, yo lo puedo ver claramente. Tú estás recibiendo exactamente lo que pedirías si pudieras ver cómo será tu camino. Mira hacia mí, por encima de todo, a través de todo y más allá de todo. Yo te colmaré de sabiduría y discernimiento. Yo te purifico y serás limpio. Yo te he de lavar y resplandecerás, aunque tomaras las alas del alba,
habitaras al extremo del mar, aún allí mi mano te ha de guiar, y mi diestra te sostendrá con firmeza. Recuerda que yo no veo las cosas como tú las ves. Tú miras las apariencias externas, yo miro solamente el corazón. No permitas que el miedo te domine. Piensa en términos de lo que es real en mí, en lugar de lo que aparenta ser. Mi fe demuestra calma y serenidad. Mi gozo crea armonía. Mi plenitud, fe. Mi abundancia hace que tu prosperidad sea un hecho real y consumado. Cuando todo canal de bienestar parezca estar cerrado, yo, el santo consuelo, vendré a ti. Mi espíritu que en ti mora desencalla y enmudece para cada tormenta en el exterior, para cada disturbio en tu interior. Abre la puerta de tu corazón y déjame hablar. Permíteme ser tu serenidad. Déjame ser tu provisión y tu salud y armonía en tu hogar y la paz en tu vida. Venid a mí todos los que estén fatigados y cansados, que yo os haré descansar. Yo sosiego y acallo tu alma. Hoy tomo tus cargas, preocupaciones y ven a mí. Al entregarme todas tus necesidades, tus problemas, tus sufrimientos, yo te daré paz. Cuando pidas mi ayuda, descanse la certeza de que mi ayuda has de recibir. No hagas planes con tu vida sin fe. Obra, vive serenamente en la seguridad de mi amor por ti y ten fe que en tu vida es un privilegio y eres un milagro de la creación, porque yo así lo quise y así se cumple mi mandato. A ti se te ha dado todo poder. Por lo tanto, deja de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz. No confíes ni tengas fe en principados, sin importar su rango y su poder. No busque nada fuera de mí. Y mi hijo Jesús, síguelo, no tengas miedo, porque la maldad del hombre no es más poderosa que el hombre en sí. Toda maldad del hombre es autodestructiva. Solo destruye a quien la concibió, pero no destruye a aquel a quien es dirigida. Mi amor es la respuesta a toda necesidad y la provisión en cualquier apariencia de escasez. Mi amor ha de llenar los vacíos en tu vida. Cuando pongas tus deseos de amor, paz y gozo bajo mis alas, mi espíritu saciará lo que has añorado profundamente. Solo tienes que pedirlo desde lo más profundo de tu corazón y así lo haré. El fuego de mi amor derriba situaciones que parecen imposibles. Todo lo que quieras hacer perfecto, entregándolo a mí, lo que quieras hacer puro, lo elévalo hasta mí, dámelo todo a mí. Aquello a lo que se renuncia no se pierde. Nada se pierde en el espíritu. Muchas veces tú tratas de resolver los problemas por ti mismo en vez de traerlos a mí en oración. Recuerda, la oración es el canal de comunicación donde puedo estar presente siempre. Cuando dispones tu corazón, un corazón sincero hacia mi presencia, yo te daré el entendimiento, yo te daré la luz, la sabiduría, para que entiendas mis palabras. Entiende mi plan perfecto y maravilloso que tengo para tu vida. Aléjate del vicio, aléjate de las drogas. Yo soy esa droga, yo soy esa medicina que necesitas para realmente ser feliz. No por las apariencias, sino por la esencia de tu corazón, que me da a mí el primer lugar. Dándome a mí el primer lugar, yo te colocaré entre los más grandes de este mundo. No te preocupes
Más bien presenta tus peticiones delante de mí en toda gracia y ruego, con acción de gracias. Con amor fervoroso y liberador, entrégate a mí, de manera que el Espíritu de Cristo pueda reinar en tu alma. Porque tus andanzas yo he contado, tus lágrimas has puesto delante de mí, y tu vida está escrita en el libro de la vida. No temas ni llegues a pensar que puedes estar a cargo de la travesía de tu alma a lo largo de la vida eterna. Yo pondré a mis ángeles a cargo de ti para que te protejan en todo momento. Mi fe está en ti. Yo escucho tu oración. La verdad es apacible y serena. No resuelva los problemas mediante la fuerza. Confía únicamente en mi sabiduría. Tu respuesta llegará emanando de la firmeza de tu convicción en mí y no de la fuerza de tus actos. Si yo estoy contigo, ¿quién puede ser tu adversario? ¿Quién se puede levantar en tu contra sin caer? Cuando parezca ser que esté rodeado de tribulaciones, yo te liberaré de ellas sin mayor dificultad. Yo alzaré mi mano contra tus enemigos, mi poder te salvará. Tenerme a mí es tenerlo todo, no hay escudo más poderoso, no hay recompensa más grande. Usa tu armadura para protegerte del enemigo en cualquier momento que ataque. Al final de la contienda habrás triunfado, no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Mira dentro de lo más profundo de tu ser, porque allí encontrarás mi sabiduría y mi amor. Cuando los quehaceres futuros te provoquen, haciendo insoportable tu presencia en este lugar, en vez de lugar de sentirte abrumado, ven a mí. Pide la visión clara de la sabiduría y yo le daré paz a tu corazón. Yo protejo todo aquello que te pertenece. Yo satisfago toda necesidad. Yo te daré amor en abundancia. Mi verdad y sabiduría iluminan tu camino. Cuando busques dentro de lo más profundo de tu ser, verás la verdad que mora en ti. Mi presencia traerá un brillo de luz que tú reconoces y aceptas. Tú verás, tú sabrás, vas a sentir y experimentar el bien. La vida y todo lo que en ella encierra se aclarará para ti y nunca tendrás que luchar. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Porque yo soy tu Dios e ilumino tus tinieblas. Donde quiera que tú vayas, yo iré, este o oeste, norte o sur, arriba o abajo, en el cielo, en el infierno, en el mar, donde quiera que tú vayas, yo iré, nunca te dejaré ni te abandonaré. Aun si clamares con un corazón dispuesto y te humillares, yo te sacaré de las puertas del infierno. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Cuando camines a través del fuego de la opresión, no te quemarás. La flama no te consumirá. No importa el problema o la dificultad por la que estés pasando, yo velo por ti. Yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos. Yo te defenderé siempre. Mis brazos amorosos te sostienen. En todo momento descansa en mí, confiando en mi presencia. Vacía tu mente de ideas terrenales y yo la llenaré con la gloria eterna. Yo habito en todo lugar. En mi casa hay muchas moradas. No te desesperes. Lo que esperas puede llegar a ocurrir cuando menos te lo imagines. Mis ángeles siempre velan por ti. Aquellos que ves con desaliento, puede ser el Cristo que comienza a nacer en ti. No te desconcentres en las cosas pasajeras. Mira con firmeza hacia mí. Mi reloj, mi calendario no son en todo momento iguales a los tuyos, pero yo siempre estoy a tiempo.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu cuerpo es mi templo. No es necesario que luches. No es necesario que busques la curación, la sanidad. No es tuya, sino mía. Y cuando lo comprendas directamente, sabrás que no es una lucha en sí, sino una revelación de que tu cuerpo no está hecho con las manos, sino hecho a mi imagen y semejanza. Manos de hombres, de barro, sino de mis manos como creador. Todo temor que tengas con relación a tu cuerpo ahora se disuelve en mí. No existe la edad, el tiempo, la enfermedad o la muerte. Tú eres perfecto. Eleva tus ojos a la luz y ten la seguridad que cuando aparentemente estás en las tinieblas, mi luz llegará a ti como una extraordinaria llama de gloria. El crecimiento espiritual ocurre en la tiniebla. En lugar de preguntarme cuándo voy a salir de esta oscuridad, pregúntate qué debo aprender de esta tiniebla. En la noche te acercas a mí en una forma especial. Yo te daré los tesoros secretos para que sepas que yo soy el Dios de todos y te llama por tu nombre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. No resistas, abre tu corazón. Recuerda que yo fluyo a través de todo, hasta la más pequeña abertura. No me dejaré atrás. Y desde ese momento que abres tu corazón, yo asumo el control y las cargas en tu vida desaparecen. Porque en mí eres libre, libre de toda atadura, de toda carga, de toda restricción. Yo rompo las cadenas de la ignorancia, el prejuicio que te mantiene esclavizado. Yo libero tu conciencia de todo temor. Eres libre de los errores y las faltas del pasado. Nada puede limitarte y nada te puede privar. Mi naturaleza es el libre. Toda condición que intente limitarte se disuelve en la nada, porque yo remuevo todo aquello que vaya en contra de mi naturaleza. Mora en lo profundo de mi amor y la paz de Cristo estará contigo. Mis ojos velan por ti en todo momento, incluyendo aquellos días en que estoy confundido, días en que estás lleno de angustia, en que estoy confundido no porque no lo sepa, estoy confundido porque le di al hombre la libertad de ejercer su dominio y tomar las decisiones. Por eso a veces veo que te alejas de mí y me preocupo, ya que ese camino descarriado es el camino del sufrimiento. Cuando te acercas a mí, verás la gloria de la vida. Tiernamente coloco mis manos sobre tu cabeza, suavemente. Mis palabras tocan a tu corazón. Voy contigo a todas partes. Yo estaré contigo siempre. Aliviaré tus angustias y sanaré tus heridas. Aunque se muevan los montes y tiemblen los collados, mi misericordia no se apartará de ti. Tú que tienes esperanza, sé fuerte. Confía en aquellas cosas que me pidas. Y todo lo que puedo hacer es hacer la realidad. Pido que te mandes, que te esfuerces para llegar a mí. No hay murallas. No hay de qué temer. Simplemente sepárate. Haz parte de mí. Respira a través de los que me aman. Respiro a través de ti. Yo establezco diferencia entre lo humano y lo divino. Te veo a ti como verme a mí. Me veo a mí mismo en ti. Si eres fiel y moras dentro de tu corazón, tu alma, esa alma te guiará, porque está conectada a mi presencia, debido a que yo soy tu guía. Deja ir toda ansiedad.
Deja ir todo aquello que te ata y parte de mi divina misericordia. En todo lo que hagas, colócame a mí en primer lugar y yo te dirigiré y abriré las puertas de los cielos. Tus esfuerzos serán con éxito. Sumérgete en mi pasión, en el océano de mi amor, hasta lo más profundo, y mantente con la fe que te mantiene a flote. Yo te amo con amor eterno, con bondad amorosa. Me he unido a ti. Yo soy el que te consuela de la misma forma que una madre conforta y alienta a su hijo. Así yo te consolaré. Creo firmemente en ti. Por eso cree en mí, para que el milagro sea viviente. Mi amor habrá de satisfacer tus deseos, sanándote y curándote cuando se sientas abatido. Clama a mí a través de la niebla de los sentidos. Mi amor fluye hacia ti en bolas de fuego, de fuerza, que dan vida. Yo soy el Señor tu Dios, el Señor de todas las gracias. Te perfeccionaré, te afirmaré, te fortaleceré y te edificaré. Yo te rescataré de tus enemigos y de tus adversarios. Yo te defenderé. Yo seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí. Antes de que te enfrentes a cualquier problema alguno, verás el resplandor de mi luz, porque yo no solamente camino contigo, sino que preparo el camino delante de ti. Mi palabra es como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. En ocasiones quizás tengas que esperar, quizás hay algo en ti en lo que tengas que trabajar. Sin importar lo que fuere, yo estoy contigo. Yo he comenzado una buena obra en ti. La he de terminar. Esperaré por ti. Ten convicción y fortalécete. Fortalece ese corazón. Si esperas por mí, yo nunca te fallaré ni te abandonaré. Porque el más grande de todas las mis logros se presenta en tu ser, Cristo, el Dios vivo que mora en ti, resucitado en tu alma, que está en tu mente, en tu corazón, en la misma mente que está en Cristo Jesús. Procura los dones mayores y yo te he demostrado un camino que es perfecto. Al permitir que mi amor llene tu mente y tu corazón, toda rigidez de pensamiento, todo se disuelve como el sol, derrite el hielo suavemente. Quita el miedo de tu mente y te liberaré de esos cuadros de dificultad y penumbra. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora en mí, en secreto, y yo que velo en secreto, te lo recompensaré. En el santuario interno de comunión espiritual conmigo, hay una solución para cada problema. Hay poder para triunfar ante cualquier adversidad. Hay provisión para toda necesidad. Y si clamas a mí, yo te responderé. Y mientras estés hablando, yo te escucharé. Porque te aseguro que para todo tipo de problemas, yo soy la solución. Para toda necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Yo, que puedo nombrar y contar las estrellas, los astros, tengo un corazón repleto de amor para ti. Yo alivio toda angustia y curo tus heridas, y las curo de manera eficiente, para siempre. Yo te consuelo y reemplazo el sufrimiento con alegría. Yo puedo descubrir y liberar esa llaga que tienes, esa herida honda que nada la sana, y ese vacío en tu vida lo llena el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, mi Hijo, que dio la vida por ustedes, un cordero inmolado sin mancha. Oh, sangre de Cristo, protege a mi Hijo. No existe pecado oculto que pueda aguantar mis rayos. No existe sufrimiento que pueda escaparse de mi amor. Deja que mi gracia y mi perdón actúen hasta lo más profundo de tu alma, porque cuando habitas en el amor, habitas en mí y yo en ti.
El amor es la evidencia de mi presencia en tu vida. Abraza su poder restaurador. El amor disuelve todos los problemas, cura todas las heridas, satisface todas las necesidades. El amor es el cumplimiento de la ley que te concede los deseos de tu corazón. Yo derrocharé en ti todo mi amor y tú estarás abierto y receptivo a mí. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo te purificaré de errores que no conoces, de tal manera que estés sin culpa y seas inocente. Desde mi santuario te envío ayuda. Yo te sostengo, te concedo aquello que está en tu corazón y satisface todos esos planes. Quizá mi respuesta no sea la solución inmediata a tus problemas, pero dentro de las dificultades y eso que no ves de manera ciega, yo te daré mi gracia a cada momento para manejar la situación y la fortaleza para llevarlas a ese ser purificado que quiero que seas. Yo te restauro la salud y sano tus heridas. En el mundo existen las dificultades, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Cuando tengas que tomar una decisión, entrégame el problema a mí y aquieta tu mente. Cuando acudes a mí, tu mente se aviva para saber cuál camino tomar. Tu fe se enardece para saber cómo todas las cosas concurren para el bien. Tu respuesta está en verme, en conectarte con mi luz, con la luz de mi presencia. Ilumina tu entendimiento. Vive confiado plenamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará jamás en tinieblas, sino que tendrá luz de vida, la luz de la vida eterna, el agua que nunca dará sed, el agua de vida, manantial de amor, la gloria de Dios. Acude a mí y dame suficiente espacio para purificar tu cuerpo, tu templo. Yo te haré puro y cristino y tan reluciente como un cristal recién pulido. Yo restauro tu salud y sano tus heridas. Yo creo en ti un corazón puro y renuevo un espíritu de firmeza dentro de tu ser, porque tú eres uno de mis trabajadores. Tienes a todo momento toda la sustancia y todas las herramientas del arquitecto principal. ¿No te han dicho acaso que faltan acaso 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos, mirad los cultivos que ya están blancos para la siega. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces puede parecer que el mundo se te viene encima. Quizás sufras una decepción o surja algún problema, pero al estar unido conmigo, a mí, paso a paso, iré quitando todas las adversidades, todos los problemas, y vivirás en mi amor. Y de esa manera, confiando en mí, serás pleno. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. La visión que se permite espiritualmente nos permite entender la perfección que existe en toda la vida. A veces piensas que estás solo y no te esfuerzas. ¿Cómo podrás esforzarte en la medida que pienses en términos de mi omnipotencia, libremente, de toda concentración, de todas las barreras y obstáculos? Todo será removido de tu camino. Continúa adelante con perseverancia. ¿Acaso no he dicho, esforzaos y sed valientes? No tengas temor delante de ellos, porque yo soy tu Dios. Voy contigo a donde quiera que tú vayas. Yo prepararé desde los confines de mi extensa vida, de mi existencia, que soy eterno, soy único. Con mi amor fulgurante, tengo un plan maravilloso para tu vida.
Tu alma estará siempre gozosa. No resistas. Aléjate de todo lo malo. Todo lo que sueltas en tu vida, yo lo reemplazo plenamente. Simplemente sucede que las cosas menores han creado espacios para los mayores. Tu corazón está en mis manos, en lo más profundo de tu ser. En lo muy profundo de tu ser, cuando estés cansado o te sientas solo, acude a mí en la quietud de tu corazón. Abre tu corazón a mí y yo te regalaré un jardín de alegría. Yo alivio las angustias y sano tu heredad. Yo soy orden y armonía en medio de cualquier situación, no importa cuán complicada sea. La gracia de mi perdón fluye a través de tu mente y tu corazón, sin olvidar cicatrices o quizás algo que te hizo bastante daño. Yo lleno el vacío dentro de ti. Mi gracia es suficiente para toda situación, para toda necesidad. Mi gracia basta para ti. Mis rayos pasan a través de ti, sanando tu cuerpo, tus asuntos y todo aquello que te rodea. Yo soy el que va delante de ti. No te dejaré ni te desampararé. No temas ni te desanimes. Confía en mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no descanses en tu propio discernimiento. En todas tus cosas reconóceme a mí y yo guiaré todos tus pasos, guiaré tu camino. Yo soy ese apoyo en el cual puedes confiar con toda fe a recibir todo lo que sea necesario para tu satisfacción. Yo soy la fuente eterna, inagotable de todo bien. Acude a mí y deja que mi fuente actúe sin límites, porque yo sé que estas cosas tienen necesidades. Yo conozco todas tus necesidades. Yo soy tu creador y por eso te tengo en un plan perfecto para mi vida. Hijo amado, sígueme y verás la gloria y verás mi gloria a través de mi Hijo Jesucristo. A mí me place darte estas cosas. No tienes que luchar, pelear ni suplicar. Son tuyas porque tú perteneces a la heredad por derecho. El llanto puede durar una noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Hay lecciones que solamente se pueden aprender a través de las lágrimas. Estas lavan tus ojos de manera que puedas ver con mayor claridad. De esas lágrimas después surge el gozo que conoce el mundo. No ese gozo, sino el gozo que emana de la seguridad de mi presencia. Mirad que yo estoy contigo y yo te cuidaré en todo lugar, donde quiera que tú vayas. Te encontraré como encontré a Jacob, donde sea necesario. No importa a dónde estés o a lo que te puedas enfrentar, te prometo mi protección y guía. Mirad, estoy más cerca que tu aliento, más próximo que tus manos y tus pies. Deja que tus sentidos sean instrumentos para conocerme, tu corazón. Abre tu corazón a mí y que tus oídos escuchen mi voz. Deja que tus ojos observen mis caminos. Mírame a mí en la belleza y en los colores de la naturaleza. El amanecer, el arco iris, en los rostros sonrientes de los niños. Al fugar, escúchame a mí, en el trueno poderoso, en el rugir de las olas del mar, en el viento por encima de los árboles más altos y en la quietud de tu mente y tu corazón, en el polvo de una tormenta en el desierto o en tus sueños. Yo soy el deseo más profundo de tu corazón. Recíbeme en la fragancia de las flores, en el aire fresco después de una lluvia, en la sal del aire del océano, en los pinos del bosque, en la hierba recién cortada o en la cocina del hogar. Tócame en la suavidad de la piel de un recién nacido. Siénteme cuando sientes con firmeza la mano de un anciano.
Búscame en todas partes, alberga pensamientos elevados y me encontrarás. Acepta mi reino y estarás en paz. Acepta mi promesa. Junto con Cristo, has heredado todo lo que es mío. Toda la riqueza te pertenece ahora. Ahora no. Mañana no hay. Nada que tenga que lograrse mañana. No. Es el todo de hoy. ¿Por qué lamentarse del ayer? Solo hay este momento que vives. Ahora es el momento y la plenitud que tienes conmigo. Llegó el momento de salvarte, hijo. Acepta a Cristo Jesús y las puertas de los cielos se abrirán y verás grandes prodigios y milagros. Te lo digo por mi promesa. Hijo mío, te amo. Pido simplemente que me sigas y verás mi gloria. No te dejaré ni te abandonaré. De cierto te digo que antes que Abraham existiera, yo soy, yo estuve contigo y estaré contigo hasta el final del mundo. Todo lo que tú eres, yo soy. Todo lo que yo soy, tú eres. Está personificado en mí. Yo estoy en ti. Tú estás en mí. Somos uno. Estas cosas te las he dicho para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo. Familiarízate conmigo y estarás en paz. Yo estoy en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Yo soy la luz que siempre te guía. Yo soy la estrella de la esperanza, la abundancia de fe que entra a tu corazón. Cree mis palabras. Ten certeza absoluta de mí y todas mis dones serán tuyos. Porque mi reino es el reino del amor. Yo secaré las lágrimas de tus ojos y no habrá más muerte ni sufrimientos. Todo se ha ido para siempre. Mirad, yo acudo a ti rápidamente. Yo estoy contigo. Yo te amo. Yo soy.